Bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Nos encontramos en un lugar paradisíaco. Recuerden que este segmento está destinado para conocer los diferentes destinos naturales y culturales de nuestro amado país, El Salvador. Nos encontramos en el lago Güija, ubicado en Santa Ana. Así es que veamos lo que tiene este impresionante recorrido para que conozcamos un poco más sobre estos destinos. El lago Güija se encuentra en, obviamente, El Salvador, América Central, ubicado entre El Salvador y Guatemala. Este lago tiene su isla interiores, Teotipa, Cerro Tula y Hualtepeque. Tiene una longitud de 12 kilómetros, de 45 kilómetros cuadrados de superficie. Superficie de la cuenca, 178 kilómetros cuadrados, una profundidad de 15 metros, mínima, media y máxima de 21 metros. Lo interesante de este lugar es que está en la vertiente del caudal del margen derecho del río Lempa, por el río Desagüe, donde se encuentra la presa hidroeléctrica del Guajoyo. Este impresionante lugar tiene además un sitio arqueológico que se llama Hualtepeque, que ocupa una península en el lago Güija, que se convierte en isla cuando sube el nivel del mar. Hay aproximadamente 80 piedras con petrograbados. Acá usted puede también emplear el turismo acuático y desde luego usted puede aprovechar un tour en lancha e ir al tour de la pesca. Así es que, estimados suscriptores, este lugar impresionante está para hacer turismo familiar, turismo natural de aventura, turismo acuático, turismo responsable. No lo olviden, apoyemos lo local. Así es que no olviden, por favor, suscribirse, activar la campana para las notificaciones en este segmento Vagando con PH y desde luego dejar su comentario, su like. Y nos vemos en el próximo segmento. ¡Saludos!